Maestro, tengo información importante. Una vez que entres a este portal, mi análisis indica que hay 0% de probabilidad que tú puedas regresar. ¿Estás seguro que deseas continuar? Lo entiendo, Maestro Link. Entiende que aunque estemos después de este portal, estaré contigo. Buena suerte. Estoy haciendo aquí una traducción muy rápida sobre lo que están diciendo los personajes. Así que decidiste acompañarme. La verdad me da mucho gusto de verte. Tanto valor en ti, humano. Toma un momento para apreciar lo que te rodea. La verdad, Nintendo es un trabajo impresionante. Este escenario me encanta para la batalla final. El odio de los dioses ha hervido en mis venas. Ahora probarás el poder de mi furia y de mi espada. La única pregunta que queda es cuánto tiempo durarás aquí parado antes de que tome tu vida. La verdad, miren las gráficas de esto. La verdad, no hay otro juego de Wii que supere estas gráficas. Y cuando tome tu vida, ten por seguro que tu mundo y todo lo que lo rodea será mío para gobernar. Cuando acabe contigo, ten de seguro que tus amigos y tu familia van a seguir después de mí. Entonces tenemos nuestro Hylian Shield, tenemos nuestro Master Sword, y estamos listos para pelear. No será tan largo antes de que todo el poder que tengo en mí se disuelva y te muere la trifuerza para mí mismo y el mundo estará bajo mi pie para la eternidad. Ok, The Miz, el final boss de The Legend of Zelda Skyward Sword. Entonces, este es el final boss y la verdad me encanta cómo planearon este escenario para la batalla final. Tenemos el Hylian Shield, entonces es indestructible y nada le hace daño.
Ok, entonces aquí un easter egg muy rápido. Si han jugado Twilight Princess, sabrán que si estás peleando con Ganon, que es la batalla final, si lanzas la pesca, la caña de pescar, él la va a mirar. Y con Demise, si agarras tu cosa esta de las, tu red, él la va a ver, como pueden ver ahí. Entonces es bueno de Nintendo. Incluso en la batalla final tiene cosas como estas. Entonces mi estrategia, oh Dios mío, mi estrategia para él es prácticamente hacer que esperar a que ataque en el momento indicado, sacar tu escudo y así, y luego atacar. Esta estrategia no sirve si no tienes el Hylian Shield, puesto que nunca, no se rompe. Puedes usar el God Shield, pero aunque se arregle solo, no dura tanto. Entonces, pues bueno, la verdad les recomiendo que tengan el Hylian Shield. Después haré un video para mostrando cómo lo obtienes. Ninguna de tus armas funciona con Demise, que es el nombre de él. Solamente tu Master Sword y tu escudo. Ok. Pensé que iba a ser el ataque, pero no. Con el que me ha bajado casi todos los corazones. Ok, y ahora empieza la segunda fase de este boss. Entonces, ahora tiene poderes eléctricos, como pueden ver ahí. Te quita nada más y nada menos que dos corazones. Entonces, lo que tienes que hacer es poner tu espada hacia el cielo, como si fueras a hacer un Skyward Strike. Solo esperen a que caiga un trueno. Entonces, una vez que lo tengas, lo atacas. Se queda paralizado y ahí es donde empiezas a atacar. Entonces, esperas a que caiga otro trueno, lo lanzas, bueno, ahí chocaron las dos ondas. Entonces, ya está enojado, te va a bajar dos corazones por cualquier ataque que haga. Entonces, como pueden ver ahí, volvieron a caer. No te alejes tanto de él porque eso va a pasar. Vamos aquí a tomar una poción. Digo, ni siquiera en atacarlo directamente se van a electrocutar con su espada, como los enemigos de la Nairu Province. No sé si se acuerdan que se electrocutaron. ¡Oh! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Estamos en el freno! ¡Venga! También la puedes atacar mientras está haciendo eso de trueno, pero no es tan. No funciona tanto, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, estuvo muy cerca! Como pueden ver ahí. Entonces puedes hacer un Fatal Blow, pero fallé. No sé qué me está pasando. ¡Vamos! ¡Vamos, Link! Apóyenme, chicos, suscríbanse para que pueda matarlo. Nah, no se crean. ¡Oh! Admito que puede llegar a ser algo repetitivo y estresante. Entonces, vamos a hacer un Fire Blow. ¡Fallamos! ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¿Qué nos pasa? ¡Fallamos! Oh, es que justamente cuando lo vamos a atacar, nos ataca. ¡Ey! ¡Le dimos!
¡Vamos! ¡Muere! ¡Fatal Blow! Ok, amigos, quiero que escuchen precisamente lo que voy a decir aquí, pues si son fans de la saga de Zelda, esto, lo que va a decir aquí es muy importante. Extraordinario. Te estableces como una nueva especie en tu, como los humanos. Peleaste como ningún hombre o demonio había conocido. Mi odio nunca, nunca muere. Siempre va a renacer un nuevo ciclo sin ningún fin. Yo volveré a nacer. Esos como tú, esos que tienen la sangre de la diosa y el espíritu del héroe, ellos están eternamente destinados a este maleficio, a esta maldición. Una encarnación de mi odio va a nacer en tu raza humana y los va a unir en un mar de sangre y de perdición. Igual que el final de Harry Potter, se vuelve ceniza. Y ahora, aquí se crea la leyenda del Master Sword. He confirmado la erradicación del demonio. Sus restos han sido completamente absorbidos por la Master Sword. Y ahora está encerrado en la misma. ¿Quieren ver qué pasa después? Véanlo en la anotación que va a estar aquí. Se va a llamar Final de The Legend of Zelda Skyward Sword. Muchas gracias por ver.